¿Te sientes a gusto en casa? ¿Sientes tensión, ansiedad o algún malestar que te cuesta definir cuando permaneces mucho tiempo en alguna habitación? ¿O descansas bien por la noche? Es posible que hayas terminado por normalizar estas molestias y que ya formen parte de tu día a día, pero lo normal es sentirse bien y tener sueños reparadores que te aporten buena energía para afrontar cada nuevo día. En nuestras manos está el poder disfrutar de cada nuevo día. Reduce el estrés, revisa cuántas horas trabajas y dónde, y mejora la calidad de tu casa y mejora tu salud. Te cambiará a una actitud optimista que te ayudará a disfrutar de la vida al máximo. La vida es demasiado corta y tenemos que encontrar cómo vivir plenamente. Mejora la calidad de tu casa y mejorará tu salud. Te cambiará a una actitud optimista que te ayudará a disfrutar de la vida al máximo. 14 puntos a revisar en tu casa. Número 1. Radiaciones electromagnéticas. Pueden llegar tanto de fuera de nuestra casa, una línea de alta tensión cercana, antenas de radio y TV, antenas telefónicas o móviles, como dentro de ella. Transformadores, instalaciones eléctricas incorrectas, electrodomésticos, etc. ¿Pero cómo sé si me están afectando? Pues las radiaciones electromagnéticas se relacionan con estas afecciones: nerviosismo, irritabilidad, mal humor, leucemia, tumores cerebrales. Hay evidencias científicas de los riesgos de los campos electromagnéticos artificiales, pero los medios de comunicación, gobiernos y la industria los siguen ignorando. Así pues, y a falta de estudios concluyentes y legislación al respecto, lo mejor es que apliques el principio de precaución. Identificar en qué lugar de tu casa tienes más contaminación electromagnética para así evitarla y poner solución. Número 2. Redes geomagnéticas y alteraciones geofísicas. Son factores naturales que estudia la geobiología. Biológicamente, los seres vivos estamos adaptados a este gran medio electromagnético. ¿Qué debes tener en cuenta para tu salud geoambiental? Las alteraciones geofísicas, como fallas geológicas, fracturas del terreno, zonas de contacto entre diferentes tipos de materiales y las corrientes de agua subterráneas, pueden provocar alteraciones electromagnéticas y cambios en los niveles de radiación ambiental en la vertical de estos fenómenos. Redes geomagnéticas, líneas Hartmann, que conforman una red orientada norte-sur y este-oeste, se creando celdas de 2 por 2.5 metros aproximadamente, y las líneas Curry, que conforman una red diagonal orientada noreste a suroeste y sureste a noroeste cada 8 metros aproximadamente. Número 3. Cruces geomagnéticas. Alguna red geomagnética por sí sola, como la red Hartmann, no es muy agresiva, pero sí se vuelve un punto geopático. Allí donde se estructuran entre ellas con otras redes como la red Curry o con alteraciones geofísicas, fallas, corrientes de agua subterráneas, etc. En estos cruces se forman nudos geopatógenos que esencialmente son intensificaciones de líneas magnéticas. Hoy en día, debido a la especulación y a la falta de terreno, se edifica en cualquier parte. Así pues, donde antiguamente se consideraba una zona inadecuada, pues actualmente se construye. Según el Dr. Hartmann, la exposición a una zona activa es responsable del 60% de enfermedades y del 80% de casos de cáncer. Además, se relacionan los nudos geopáticos con trastornos como cansancio, insomnio, migrañas, palpitaciones y nerviosismo. Número 4. Materiales usados en la construcción. Suelos de hormigón no respiran y no dispersan la tensión geopática. En cambio, los suelos de madera, como casas antiguas, sí lo hacen. Las placas de yeso fabricadas con fosfoquisquina, un subproducto de un proceso de tratamiento de fosfato que ha sido ampliamente usado en la fabricación de bloques, huecos de hormigón, fieltro y placas de yeso.
producen emisiones más radioactivas incluso que el yeso natural. Paredes con cámara de aire disminuyen la capacidad de respirar del edificio. Estructuras metálicas, como la que lleva el doble acristalamiento, lleva a conducir la radiación. Suelos de madera aglomerada evitan formaldehído y otras sustancias químicas. Número 5. Radiaciones químicas naturales. Como es el gas radón, es una radiación natural que procede de materiales del terreno, una sustancia altamente cancerígena muy relacionada con el cáncer de pulmón. Para esto, mantén los garajes y sótanos secos y bien ventilados, impermeabilizar paredes, sellar correctamente los desagües, tener una buena y frecuente ventilación de la casa. Número 6. Orientación de la casa. Y es que la correcta orientación de una casa cumple muchas funciones, como aprovechar la luz solar, la protección del frío y vientos dominantes y el ahorro energético, incluso el mayor confort térmico y lumínico. Pero tenemos que tener en cuenta la orientación a la hora de distribuir las habitaciones, puesto que podemos tener alguna habitación sobrecalentada y otras donde nunca tendrá sol. Además, ten en cuenta también que si ubicas tu despacho en una habitación con excesiva iluminación, esta genera reflejos en las pantallas, lo que se relaciona con problemas de visión y dolores de cabeza. Número 7. Industrias contaminantes cercanas. Si vives en el campo, tampoco estás libre de estos contaminantes, ya que se usan pesticidas para fumigar. Y son una combinación de bromo, flúor y cloro que afectan directamente tu sistema nervioso. Número 8. Tóxicos en muebles, textiles y aparatos electrónicos. Lamentablemente, la lista de tóxicos químicos que podemos encontrar en una casa es larga, pero para empezar te puedo nombrar bromo, flúor, cloro, retardantes de llama. La mayoría de estos tóxicos y sus derivados han sido usados masivamente en los transformadores eléctricos, plásticos, pinturas, pegamentos, televisores, teléfonos móviles, ordenadores y algunos colchones, sofás, cojines y goma espumas. Estos tóxicos se han relacionado con déficit de atención, autismo e hiperactividad en niños, hipertiroidismo, afectación en el desarrollo neurológico y afectación a la fertilidad. Número 9. Químicos en productos de limpieza y cosmética. Si vives en una ciudad, también puedes tener pesticidas, con bromo, flúor y cloro en casa, en los aerosoles que usas para eliminar cucarachas. Pero ¿cómo entran las moléculas químicas a nuestro cuerpo? A través del maquillaje, cosméticos, jabones antibacterianos, detergentes, agua embotellada, los revestimientos antiadhesivos que podemos encontrar en muchas sartenes, plásticos, envoltorios, etc. Número 10. Mala ventilación. En las últimas décadas hemos visto cómo se han ido poniendo de moda edificaciones de diseño moderno y acristalados que no permiten se abran las ventanas. Son edificios herméticos con sistemas centralizados de ventilación. El aire, pues, circula constantemente a través de conductos que se cargan de partículas nocivas para nuestra salud. Los síntomas son extensos y variados: irritación de nariz y ojos, congestión, tos, cansancio, dolor de garganta, sequedad e inflamación en garganta, alergias, dermatitis, dolor de cabeza, fatiga mental, dificultad de concentración y somnolencia. Número 11. Gérmenes y hongos. Lo sabrás que tienes si en tu casa aparecen manchas negras en las esquinas, armarios o alrededor de ventanas. Además, si tienes dificultades para calentar la casa y sensación de mucha humedad en el ambiente, es posible que se trate de hongos provocados por una ventilación inadecuada. Pueden traer problemas respiratorios y enfermedades crónicas como asma, alergias, enfermedades respiratorias, debilitación del sistema inmunológico, dermatitis atópica, congestión nasal, irritación en los ojos o en la piel, sensación de malestar, cansancio,
dificultad a respirar, pies fríos, dolor de cabeza o escalofríos. Número 12, una decoración inadecuada. Seguro te ha sorprendido, pero así es. El aspecto de tu casa y de cómo la organizas muestra tu salud física y tu bienestar emocional y espiritual. La acumulación de bienes y objetos nunca ha sido positiva. Seguro que le dedicaste mucho tiempo a escoger el color de pintura, muebles, pero ¿por qué luego lo llena de objetos si no se ve ni el mueble que había debajo de todo eso? Todo el equilibrio se pierde. El espacio acaba pareciendo mucho más pequeño de lo que era y hace que vivas apretado cuando no tienes por qué ser así. La acumulación y desorden también propician el aire viciado. Polvo, ácaros, encapotan la mente. Nos falta claridad, dificulta la concentración y la toma de decisiones. Aparte del estrés que significa encontrar algo con prisas a último momento. El Feng Shui es entender cómo estas relaciones influencian por los ambientes en los que vives y trabajas. Ajustar el flujo de energía de nuestra casa y nuestro entorno puede ayudarnos a conseguir una vida más sana. Además de todo esto, no olvides el tema de los tóxicos químicos. Número 13. Pinturas, barnices, tintes y disolventes. Y más tóxico. Los ingredientes tóxicos que incluyen muchos de estos son formaldehído, tolueno, xileno, queroseno, amoníaco, plásticos, etanol, que desprenden compuestos orgánicos volátiles en el ambiente y son causantes de dolores de cabeza, fatiga crónica, problemas visuales y respiratorios. Y número 14, la mala iluminación. Es mejor que busques la calidad. Las fluorescentes son los más populares en oficinas, lugares de trabajo, cocinas, trasteros y sótanos, pero su luz produce un parpadeo imperceptible y muchos iones positivos que provocan irritabilidad, fatiga, tensión ocular y dolor de cabeza. Así que las luces halógenas, igual, altos campos electromagnéticos.